Sí. La pasarela se ha derrumbado. El acceso a la superficie está al otro lado de la colonia. Sigue avanzando y nos vemos allí. A su selección. Jacob, busca la clínica.
Elija un artículo. Gente. Sí, bueno, no tenían otra elección. Algunos siguen sin tenerla. Era una galería que llevaba a la superficie. ¿Por qué la cubrirían? Ni idea, pero tendremos que pasar por ahí para volver a la mesa. Soy la doctora Kate Littmaner y es un placer darles la bienvenida a la estación de Alcas. Me alegra compartir nuestros avances con ustedes, el fruto de décadas de investigación. ¿Con quién habla? No sé. Voy a descargar lo que pueda desde aquí. Nos vemos en la cúpula. Con una llamada de auxilio, algo contagioso que se extendía por Calisto. La sintomatología era llamativa, aunque conocida. Similar a la descubierta en Paro. Si entendíamos la enfermedad, podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto Paro. Tras asegurar el lugar, se construyó un laboratorio y más adelante, una prisión a su alrededor. Una base de investigación con sujetos experimentales cerca. Por eso construyeron Ferrones. Todo ha sido una especie de experimento. Tras décadas de investigación, ya está al alcance de nuestra mano. La fuente donde todo empezó. Una nueva y osada etapa del proyecto. Vir, solitarios. Forma de vida alienígena, liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto. Había muerto cuando llegamos, a manos de los de seguridad. Pero ahí estaban, dentro del cadáver, miles de larvas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central, en Europa.
El patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias descerebradas. Salvo a uno, el denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad, pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferronegro, sentando así las bases de la investigación original. Oh, Dios mío. 5, 2, 1. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Como verás, las cosas han cambiado. Jacob, he encontrado la puerta a la superficie. Estoy intentando abrirla. ¿Ahora te juntas con la escoria de la vía exterior? ¡Nadie! ¡Lo logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga arriba! ¡Te pondrás bien! Unidad conectada.
Falta poco, Cole. Pronto comprenderé el biófago. Lo dominaré como lo hizo el paciente cero. Solo necesito más tiempo. No. Lo que pasó en Europa... ¿Fue una tragedia? Fue una revelación. La presión está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Ya casi está. Es la UMS. Toda la zona está infectada. Hay que irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. Regresen a sus celdas. En el cuello y ahora me quieres ayudar. Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí. Servicios de impresión de la CJU a su servicio.
Unidad conectada. Aquí. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión. Ah!
Registro de observaciones. El sujeto 324/980 exhibe una curiosa amalgama de cualidades, entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia. Se recomienda extracción e introducción en el programa. Sí que parece más antiguo que el resto de la comisión. Ah!
Thank you.
el programa, el sujeto 324980 muestra destacables mejoras físicas, pero su estado mental se deteriora rápidamente. Señale a este sujeto para Mahler. A ver si así Cole nos deja respirar un poco. Unidad conectada. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión.
Sistemas defensivos desactivándose. Entra, ahora. Sujeto 324/980. ¿Me oye? Me oye. ¿Que si me oye a mí? Lo oigo en mi cabeza. ¡Haced que pare! ¡Haced que pare! En el epicentro de la prisión. ¿Qué cojones hacían aquí? ¿Qué haces? No es más que un inhibidor para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Y es cierto, con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda vale, mucho. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? Habéis visto las grabaciones, sabéis lo que pasó en Europa. No sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad que quieres... ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antídoto con esto, pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide. ¿Cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como Paciente Cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago, para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación, algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al Paciente Cero como sujeto al... ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coña. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza humana. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. ¿Y tú qué harás? Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Cerro Negro es mi lugar. ¿Eres tú? Sí, vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez.
Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta, llegaremos enseguida. Bolsa balanzándose sobre nosotros. Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Confías en ella? No nos queda otra. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJU. ¿Y entonces quién? Esta noche, mientras la prisión duerme, yo mismo tomaré cartas en el asunto. Soltaré a las cobayas de Mahler. Se acabaron las charlas. Ya es hora de pasar a la acción. Y sé que estoy en lo cierto. Computadora, inicia el protocolo Calisto. ¿Dónde estás? Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Soltaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. Jason! No! 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 No!
¡Suéltame! ¡Míralo! ¿De qué estás hablando? ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Esto fue culpa nuestra. ¡Lily! No. No, 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 no. No. Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferronegro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo. Pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Qué narices te pasa? Venga, venga. No puedo. No. Sí que puedes. Ya casi estamos. No. Puedo sentirlo. Oírlo. En mi cabeza. Vale. Tú quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. Haz que pague por lo que ha hecho. De impresión. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Impresión finalizada. Responsabilidad respecto al uso de esta impresión. Impresión finalizada.
nada. Ciclo completado. Excelente elección. Que tenga un oído rico. El mayor riesgo es no actuar. Más ahora, por fin podemos alcanzar la comunalidad. Y... justo a tiempo. Aquí llega el superviviente. El superviviente, Vir Solitarius. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. He estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente, Vir Solitarius. ¿Y vosotros qué?
¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No. Se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad. Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición. Pero en realidad... ¡es un don! El alcalde me ha abierto los ojos y mostrado mi fin. Y ahora... te lo enseñaré yo a ti. Siempre hay un precio.
¿Cree que nos ha ganado? Ferris era débil, un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No. Me parece que no. Venga. Este no es momento de falsas heroicidades. Deje la muestra y márchese. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Para llevarle de vuelta la vida que tuvo. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que, dígame, señor Lee, ¿qué quiere? Te diré lo que yo quiero. Quiero a mi hermana, cabrón. Un intento encomiable. Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. ¡Qué desperdicio! Todo para salvar una vida. No crea que nos han detenido. Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. En cuanto a ustedes... Secuencia de autodestrucción iniciada. Adiós, señorita Nakamura. Y señor Lee. Espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. Del reactor. ¡Venga, vamos! ¡Las cápsulas están por aquí! Funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta... En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Sistema de seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda.